en vivo. Noticia del día. Bien, y precisamente se acaba de conocer la primera reacción del padre de Diego Felipe Becerra luego de que se confirmara la captura del policía que asesinó al joven grafitero de 17 años en el año 2011. Detención que se dio al cumplirse 10 años del crimen. La captura de Wilmer Alarcón es una excelente noticia para nosotros. Llevamos 6 años esperando esa noticia. Estamos muy agradecidos con el CTI, con la Fiscalía, con el Ejército, con el GAULA del Ejército por realizar este operativo, porque sabemos que la policía nunca lo iba a hacer. Sabemos que lo estaban protegiendo. Por otra parte, hay consternación en el barrio.